Avisa Julia cuando estemos listos, bien, estamos todos listos, comenzamos la rueda de prensa post partido. Primero, si es tan amable, con una evaluación del partido del entrenador del Barça, Sara Yassi Kirikius. Sí, hola, buenas noches. Quería felicitar a nuestros chicos y nuestros seguidores con esta victoria. Yo creo que ha sido un partido más o menos como hemos pensado, como hemos preparado. Mal inicio, esto sí que hemos hablado mucho. Y teníamos que estar con cabeza mucho más fría. Yo creo que no hemos encontrado las situaciones ofensivas. Yo creo que en general no hemos tenido cabeza fría y nos pusimos pues muy por abajo enseguida, ¿no? Y después yo creo que nuestros tres cuartos han sido muy buenos. Creo que hemos jugado lo que queríamos, uno de los campos más difíciles de la Liga ACB, y yo creo que estamos contentos de salir de aquí con una victoria. Vamos con turno de preguntas. Olga. Saras, enhorabuena. Gracias. Tercer partido esta temporada contra el CAM, has dicho que es uno de los campos más difíciles. Tercer partido igualado, ¿podría haber un cuarto quizá en playoff? ¿Cómo ves al CAM? Bueno, muy bien, muy bien. Yo creo que están... lo que me gusta más de Murcia es que yo creo que están todos muy identificados, ¿no? Desde la ciudad, con el equipo. Hemos visto ambiente muy bonita en Granada con afición de Murcia y yo creo que están muy contentos. Claramente se está haciendo cosas muy bien aquí. De lo que yo sé, ¿no? Todo el mundo va a una dirección... pues muy juntos y esto siempre trae buenos resultados, ¿no? Yo creo que, bueno, seguramente este proyecto es uno de los mejores en la Liga ACB. ¿Tenemos más preguntas? Sí. ¿Te quejabas de cómo habéis arrancado el partido, pero qué ajustes has hecho en el segundo, especialmente donde has dejado a Lucas Murcia en menor anotación? Bueno, ajustes muy pocos, solo pegar las hostias más como hace Murcia. El único ajuste que puedes tener, ¿no? Yo creo que Murcia es uno de los equipos más duros, que juega muy físico y no puedes perder esta batalla. Después ya vas a empezar a hablar de baloncesto, de tácticas, que ellos tienen sus cosas, nosotros tenemos las nuestras, pero bueno, es un equipo muy duro mentalmente y físicamente. Yo creo que Sito les tiene preparados muy bien y es uno de los partidos más físicos, incluso más físicos que partidos de Euroliga. Bien. Gracias. Bueno, gracias. Buenas noches. Bueno, creo que el partido tiene un fácil desde mi punto de vista. Creo que el primer cuarto ha sido espectacular, pero creo que incluso en ese primer cuarto dos pequeños despistes en los últimos dos, tres minutos nos han impedido llevar una renta mayor. Yo creo que en un primer cuarto
pues para ir 16, 18 puntos arriba. Pero ellos son un equipo que cada fallo, cada pequeño despiste lo aprovechan muy bien, sobre todo desde línea de 3 puntos, y creo que ha sido eso lo que les ha enganchado al partido, ¿no? Ellos han empezado a defender con más intensidad, más agresividad, más contactos, y nos ha conseguido las ventajas a medida que el cansancio iba haciendo mella en alguno de los jugadores que necesita este tipo de descanso para hacer esas demostraciones de energía y fuerza para un equipo contra un equipo como este, ¿no? Es verdad que el que ellos jueguen con 5 pequeños durante tanto tiempo te condiciona mucho las situaciones defensivas y ofensivas, porque no es, sobre todo cuando son expertos y cuando la mayoría de tiempo están en la pista 3 expertos tiradores, ya sea la combinación con Abrines, con Kuris, con Mirotis, con la Provitola, y creo que eso condiciona mucho el trabajo defensivo del equipo rival. Creo que hemos estado bien, excepto en algún momento que nos ha faltado, y es verdad que hoy nos ha faltado esa pequeña dosis de fortuna en algún lanzamiento, no incómodo, sino muy cómodo, de jugadores expertos en el lanzamiento de 3 puntos y que hoy no han tenido ese empuje para ganar a este tipo de equipos, ¿no? Pero yo creo que el intento y la ambición que han mostrado en cada momento estos jugadores es de... O sea, no se han escondido, todo lo contrario. Han buscado todavía esa situación de anotar, ¿no? Recuerdo ese robo de McFadden, el pararse en línea de 3 puntos me parece de ganador, la verdad. Si no me... Al final que no creo que hemos llegado donde queríamos, con opciones de ganar, pero es verdad que ellos han sido muy inteligentes. Muy inteligentes. Y creo que la veteranía y experiencia que tienen a la hora de sacar tiros libres, creo que hay que aprenderla. Creo que hay que aprenderla porque han ido muchas veces seguidas al tiro libre con un oficio que tienen los jugadores grandes y los jugadores que están acostumbrados a vivir mil batallas de este tipo, ¿no? Comentamos el otro día diferentes situaciones de las que tenemos que aprender, y esta es otra de jugadores que juegan 3 para máximo nivel cada semana durante los últimos 10 años y que nosotros tenemos 1 o 2 años de aprendizaje en algunos de estos jugadores que tenemos en pista, ¿no? Y creo que dentro de 2 años no nos pasará sin ningún tipo de duda, o a estos jugadores, estén donde estén, no nos pasará. Pero creo que el oficio también hay que saberlo, y ellos lo han hecho muy bien, sobre todo Mirotić, sacando faltas increíbles en cuanto al oficio que tiene para ir a línea de tiro libre y no fallando también, ¿no? Bueno, la última, cuando todo el pabellón, nosotros lo sabíamos antes que el resto de gente, porque ya nos había dicho Pérez que había pisado y Carlos lo había visto así, Carlos Grabados también. Bueno, pues es un golpe de mala fortuna, ¿no? Que ese triple tan bien ejecutado de un equipo pues, que ha defendido y no ha hecho falta. En la última posesión, permitiéndonos tirar un tiro de 3, ha fallado el que ha pisado. Si llega a meter, hubiéramos jugado una prórroga y hubiera sido súper emocionante, ¿no? El jugarla delante de nuestra afición, ¿no? Pero ahora ya les he dicho a los jugadores, tienen que estar en algunas cosas muy orgullosos de hacer creer a la gente que pueden ganar a cualquiera, pero en otras tenemos que seguir nuestra evolución y a ver qué cara damos en un partido fuera de casa ante un rival que ha estado a punto de ganar hoy a Tenerife, que lo ha decidido en el último segundo, y que tenemos que hacer un esfuerzo para fuera de casa contra este tipo de equipos que se juegan tanto como nosotros, dar un extra como lo damos en casa delante de nuestra afición. Vamos con turno de preguntas. Adelante, Olga. Sí, buenas noches. Hablabas un poquito de ese oficio por sacar faltas, pero ¿qué tiene que hacer Taylor para que le quiten alguna? Porque es que esa última, además, era en un momento determinante, que no le han pisado. Y creo que en la siguiente jugada de canasta o tiene que ir a la otra. Es que es claro, para mí es... Yo la verdad es que, mira, tienes razón. No te puedo decir otra cosa. Hay una cosa que yo les digo a Jordan y a Taylor que tienen que aprender también. Hay que aprender. Y yo entiendo que a ellos les cuesta mucho. A ellos no les gusta el hacer ver el contacto. No les gusta. Digamos, no les gusta hacer flopping. No están de acuerdo con el flopping. Ni Jordan ni Taylor. Porque piensa que les condiciona a la hora de finalizar. Si están pensando en que tienen que hacer un flopping, esa finalización que tanto tiene que depender del equilibrio para meter canasta, dice que les condiciona y que prefieren jugar legal y al máximo nivel contactando con el cuerpo, porque para eso lo tienen y están habituados así, ¿no? Pero claro, yo creo que hay que aprender. Hay que aprender de esas cosas e intentar sacarle beneficio a unas acciones de contacto. A mí me molestan sobre todo, y se lo comento a ellos, los jugadores, cuando permiten ellos mismos que les paren en el primer paso de penetración, ¿no? El otro día con Aróstegui y yo y con varias situaciones, que les paren porque les condiciona el esfuerzo que hacen luego. Pero de verdad que creo que la única solución es aprender a intentar ayudar a que vean el contacto. Es que lo demás, porque cada día tenemos 2 o 3 de esas situaciones, y es porque van con todo su impulso arriba y aunque les contacten, pues ellos aguantan, y creo que tienen que tenemos que practicarlo, vamos. No me gustaría practicarlo, pero creo, porque se lo he dicho de voz,
pero creo que tenemos que practicarlo para ayudarles a entender pues cómo están, cómo tienen que ayudar también a que les piten esas faltas, ¿no? Creo es la única solución que veo en este momento. Fernando, está claro que es un poco frustrante el equipo con lo bien que juega contra Valencia, con lo bien que ha jugado contra Barcelona y se haya quedado tan cerca, ¿no? Esa frustración dura cuánto, un par de horas o tres horas, porque mañana al final pues hay que volver a enchufar la máquina y volver a pensar en el partido. Yo te voy a decir la verdad, y voy a ser muy, muy tajante en esto. Un equipo perdedor dura más que esta noche. En un equipo bueno, grande, da igual. Lo importante es irte a la cama sabiendo que has tenido que hacer lo que tienes que hacer para ganar. Que hay detalles, como comentábamos en la anterior pregunta y al principio en mi resumen, que tendremos que mejorar para ser mejores y ganar a este tipo de equipos, ¿no? Porque la verdad es que tienen una calidad, y en este caso el que vengan tantos pequeños, pues bueno, aún se ve más la calidad que tienen, ¿no? Pero creo que hay que mañana pensar ya lo que tenemos que pensar, en que estamos haciendo cosas bien y que tenemos que mantenerlas y tenemos que tener la ambición suficiente para saber que el equipo puede llegar a las metas que quieran. Pero, eso sí, si ahora salimos el domingo pensando, no, es que casi ganamos nada. Olvida que compite contra Barcelona y contra Valencia, no has ganado, más rabia todavía. Más rabia para tener esa fuerza de mejorar y de trabajar y saber que tenemos nuestras opciones intactas de competir cada día, ¿no? Y eso es lo que quiero que demuestren el domingo, o sea, el sábado. No, un equipo perdedor estará lamentándose, bueno, y esta falta, y lo otro, tal. Bueno, ya está. Muy bien, esta noche, pues hablas en casa, con tu familia, te escuchan, te dan la razón, ¿verdad? Y ya está. Claro, es verdad, ¿qué pasa? Seguramente me llame mi padre, no, tal, hemos jugado muy bien. Bueno, pero fíjate, mi padre me ha mandado un mensaje, bien competido, tal, hay que seguir, hay que mejorar pequeños detalles. No de, vamos a ver, qué pena. Ah, olvídate de la pena. Porque sabe que no vale para nada la pena, es verdad. Y creo que lo que estamos construyendo aquí es un equipo que quiere conseguir cosas. Es un equipo que quiere conseguir cosas. También, fíjate cómo ellos nos han lamentado lo que les pasó en Badalona. Y Badalona, pues ganaron bien, los de Juventud. Y vienen aquí y están preparados. Y perdiendo 25-8, o 25-6, remontan y están por la labor. Hay que aprender de este tipo de jugadores que son grandes, ¿no? Y en eso estamos, ¿no? Estoy convencido que lo vamos a hacer. ¿Más preguntas? Usado Green durante bastante tiempo, está bien. O sea, sí, a mí me ha gustado, además, lo ha hecho, no tiene el ritmo y se ha notado en algunas situaciones de cuando le han penetrado, que para mí esas sí que han sido falta, ¿no? Que le quiere parar, que es lo que comentaba con los otros jugadores, con los brazos en vez de con el pecho, pero jolines, ha metido un poste bajo bueno, ha cogido un rebote bueno, a mí me ha gustado, es que lo necesitamos, porque además puede abrir el campo y no está acertado en ese triple, pero bueno, yo creo que nos puede ayudar mucho, estará mucho mejor el domingo, o sea, el sábado seguro, a nivel físico. ¿A preguntar, Silvia? Sí, Sito, hoy has apostado más por Manis, quizá por Cate, no sé si por la rapidez a la hora de salir, porque estaban jugando con cinco que tiran, o Mirotic o Smith, mucho tiempo, sobre todo en parejas con Roland. Sí. La verdad es que al principio, en la rotación que ha dado Emi, es que no es fácil, Emi es muy grande. Es un jugador que parece incluso que mide más de lo grande que es a nivel de movimientos, ¿no? Y no solo la situación que él puede defender o no a jugadores tan móviles que hacen bloqueos directos continuamente a jugadores tiradores y que mueven el balón con una rapidez tan grande, sino el balance defensivo en función de ajustar a ese tipo de jugadores que no hacen una carrera normal para un 5, hace una carrera abierta, una carrera. Y la verdad es que Malmanis, la primera rotación, a mí no me ha parecido que ha estado al nivel que él puede estar, pero es normal, porque claro, no está habituado, ¿no? Y sale contra el Barcelona, aunque ya salió también contra, pues no recuerdo contra quién, el otro día, ¿contra quién salió? Valencia, ¿no? Contra Valencia, contra Andorra, no sé si fue contra Andorra, creo. Andorra. Bueno, pero la segunda rotación me ha encantado, lo que ha hecho Malmanis, me ha encantado, ¿no? Y él, si os dais cuenta, no podía jugar con un 5 grande. Cuando él jugaba con un 5 grande, no había partido. No había partido, ha sido la avalancha al principio y luego nos hemos ido siempre 7, 6, 5. No hay partido con el tipo de defensa que hacemos nosotros, pero cuando ha combinado esto nos ha puesto en problemas, pero Rinals ha hecho un buen trabajo y al final hemos apostado también por Lima, pues para hacernos grandes también y los rebotes que ha cogido y todo eso, ¿no? Pero no era fácil para Kate y estoy contento de sumar, ¿no? A Rinals a la rotación. ¿Cómo? Elogias un poco el partido de Mirotic, pero mucha gente se queja de que ha ido 14 veces a la línea de personal. ¿Crees que hay el mismo rasero hacia Mirotic que hacia tus jugadores? Primero que ninguno, yo esto soy, bueno, es que lo pienso así. De momento ninguno tiene la carrera que tiene Mirotic. Me explico con esto, que también algunas faltas hay que tener oficio para sacarlas. Ahora cuando lo analice,
cuando lo analice, te podré decir sinceramente si ha sido, no ha sido, si la ha hecho otras. Yo para mí, he visto una situación al final, en los últimos 40 segundos, después de un tiempo muerto en saca de banda, que le han dado a Webb en los contactos por todos los sitios. Él, ¿no? ¿Qué pasa si Webb sabe tanto como sabe Mirotes, ¿no? Pero Webb quizá no tiene esa experiencia, ¿no? Y en cuanto recibe el contacto en un ban que le han hecho, se tira al suelo también, pues igual hubiera sacado falta, ¿no? Es verdad que condiciona mucho eso, que condiciona, pero quiero pensar en nuestras cosas y entiendo que tengamos que quejarnos, ¿no? Desde fuera de esas situaciones. Lo entiendo, es verdad, pero no nos lleva a nada. Nosotros tenemos que ir a Sevilla pensando que tenemos que dar un paso más todavía para ser mejores. ¿Más preguntas? Venga, muchas gracias.